La historia de la vida sobre el planeta Tierra es una sucesión ininterrumpida de estabilidades y cambios. El fenómeno de la vida se viene desplegando desde hace 3.500 millones de años, creando formas maravillosas y complejas. A lo largo de la historia de la vida, el planeta sufrió cambios tanto graduales como bruscos que dieron lugar a extinciones masivas de organismos. Algunas ocurrieron por procesos geológicos, como grandes erupciones volcánicas. Otras extinciones fueron causadas por cataclismos naturales, como la caída de enormes meteoritos. Muchos organismos, en cambio, se extinguieron por su interacción con otras especies que compartían su ambiente. La extinción de una especie se produce por la combinación de varios factores que hacen imposible su supervivencia o su reproducción. Pero a medida que las extinciones eliminaban ciertas líneas evolutivas, otras nuevas aparecían y lograban desarrollarse. El concepto de biodiversidad hace referencia al conjunto de organismos que habita nuestro planeta y que se encuentra evolucionando en este mismo momento. La biodiversidad actual es entonces un producto tanto de la evolución biológica como de las extinciones naturales de organismos. Entre las especies que aparecieron en épocas geológicas recientes se encuentra, por supuesto, el ser humano. Un ser extremadamente inteligente y hábil, con cuya evolución aparecieron el lenguaje y la cultura por primera vez en el planeta. Un ser capaz de las conductas más tiernas y compasivas, y también de las crueldades más atroces imaginables. El desarrollo de sus capacidades y tecnologías que lo llevaron a fabricar instrumentos bélicos que podrían destruir ciudades enteras en minutos, no fue acompañado por las inhibiciones naturales necesarias para su uso. Pero el ser humano no solo se ha dedicado a matar a los de su especie. Muchos científicos sostienen que estamos produciendo una de las extinciones masivas más importantes desde que la vida apareció en el planeta. Se estima que el número de especies de plantas y animales extinguidos por el ser humano desde el siglo XV supera los 800. Pero las que están severamente amenazadas de extinción podrían ser más de 5.000, y se espera que muchas de ellas se extingan en las próximas décadas. Las especies viven en ecosistemas. Allí se relacionan con muchas otras especies con las cuales comparten sus procesos evolutivos. El problema actual es que al estar los organismos íntimamente relacionados entre sí, la desaparición de una especie puede disparar cambios que produzcan la extinción de muchas otras. De esta manera, la disminución de la biodiversidad puede acelerar las extinciones masivas. Las primeras extinciones ocasionadas por el ser humano fueron producto de la caza excesiva. Los casos clásicos nos hablan de especies que no volaban y eran fáciles de matar, como el alca gigante, extinguida hacia 1850. En otros casos, se trataba de especies que habitaban en islas pequeñas. El dodo, una enorme ave de las islas de Mauricio, se extinguió tanto por la caza como por los predadores introducidos por los colonizadores. El quagga, una raza de cebra, fue exterminado para permitir el pastoreo de ganado en Sudáfrica. El último ejemplar murió en un zoológico en 1883.
Algo parecido sucedió con el tigre de Tasmania, perseguido hasta el final por ser considerado plaga. En el año 1936, cuando el gobierno finalmente decidió protegerlo, murió en cautiverio el último ejemplar conocido de la especie. La paloma migratoria de Norteamérica y el loro de Carolina desaparecieron por las irracionales cacerías que su número despertaba. Hoy, al igual que muchas otras especies extinguidas, podemos observar solo ejemplares embalsamados en los museos. La caza continúa amenazando a decenas de especies, pero en la actualidad dejó de ser la principal causa de extinción. A partir del siglo XIX, el aprovechamiento del vapor permite transformar el calor en trabajo mecánico. Las labores manuales ceden su lugar a las máquinas, aumentando la capacidad de acción sobre la naturaleza. La revolución industrial había comenzado y ahora era necesario disponer de una gran cantidad de combustibles y materias primas para mantener en movimiento a las industrias. Esto produjo también un proceso de urbanización a medida que las personas viajaban del campo hacia las ciudades en busca de trabajo. Desde los comienzos del siglo XX, al carbón se suma un nuevo combustible que marcaría el destino de la sociedad actual. El petróleo proporcionó una eficiencia energética imposible de superar por otros combustibles, dando inicio a una era de crecimiento económico sin precedentes en la historia humana. Las estaciones de bombeo se multiplicaron, alimentando la ilusión de que era posible superar cualquier obstáculo que la naturaleza interpusiera a la voluntad humana. La vida se hizo más confortable. La población humana comenzó a aumentar rápidamente y el éxodo hacia las ciudades fue cada vez más intenso. El crecimiento de la economía y la actual globalización económica son resultados directos de la era del petróleo. Pero esta economía basada en el sacrificio de los ecosistemas está llevando al mundo a una situación crítica. Datos recientes indican que la naturaleza del planeta está siendo explotada a una tasa mayor de la que necesita para regenerarse. Los suelos se deterioran por una agricultura industrial subsidiada por petróleo. Selvas y bosques son arrasados para obtener nuevas tierras para cultivos y pastoreos. Los ríos se contaminan con millones de toneladas de desechos industriales, llevando su carga mortífera al corazón mismo de los océanos. La economía global requiere abastecer mercados cada vez más caros, con bienes cada vez más escasos y distantes, en un proceso planetario por el cual se sacrifica el ambiente con el objeto de proteger y sostener el crecimiento económico irracional de nuestra época. En la actualidad, la principal causa de extinción de especies es la economía globalizada. Una economía que cree estar fuera de las regulaciones naturales del planeta en el que se despliega. Miles de organismos integran la larga lista de las especies amenazadas de extinción, y muchas se extinguirán inevitablemente. Están en la lista de la inconsciencia humana. Pero entre las especies amenazadas, también nos encontramos nosotros.
Es difícil pensar que las próximas generaciones podrán sobrevivir sin los ecosistemas saludables que necesitamos para abastecernos del aire, del agua y de los alimentos. Nuestro país posee una enorme riqueza y diversidad en ambientes naturales. Desde selvas subtropicales hasta desiertos, pasando por altas cumbres, pastizales y un enorme litoral marino. Nada parece indicar que la Argentina tiene especies amenazadas o desaparecidas. Sin embargo, la realidad es muy distinta. La lista de especies extinguidas cuenta también con un miembro argentino, el zorro malvinero, eliminado por las cacerías desenfrenadas de los colonos hace más de un siglo. Sin embargo, las causas actuales de extinción son más numerosas y complejas y pueden dividirse en las siguientes categorías: la pérdida de hábitat, la sobreexplotación y la caza excesiva, las especies exóticas invasoras, la contaminación y el cambio climático y calentamiento global. Los científicos sostienen que nuestro país tiene 300 especies amenazadas y algunas están prácticamente extinguidas. La pérdida del hábitat es una de las principales amenazas a la biodiversidad en la Argentina. Este proceso tiene lugar en aquellos ambientes que son usados en actividades productivas. La región pampeana actual, por ejemplo, es el escenario donde se desarrolla la mayor parte de la agricultura argentina. El enorme poder transformador de la agricultura se observa en las imágenes satelitales como una gigantesca cuadrícula extendida a lo largo del territorio. Pero este paisaje rural de la actualidad es producto de la sustitución del antiguo ecosistema que ocupó la llanura hasta fines del siglo XIX, una interminable sucesión de pastizales naturales. Hoy existe menos del 1% de aquel viejo paisaje. Estos pastizales eran el hogar de centenares de especies silvestres y a medida que desaparecían, se producía la extinción regional de muchas de ellas. El venado de las pampas es hoy una de las especies más amenazadas de la fauna americana. En la antigüedad, llegó a ocupar más de 50 millones de hectáreas y los expertos creen que había millones de ellos. Pero bastó un siglo de producción agropecuaria para terminar con los pastizales que necesita el venado. Y de aquella enorme población sobreviven en la Argentina cuatro minúsculas poblaciones de venados con apenas unos 2.000 individuos en total. Los animales se refugiaron en zonas donde la agricultura no pudo entrar. Sin embargo, estas poblaciones están sometidas a nuevas amenazas como los cultivos forestales y el avance agrícola sobre tierras marginales. Otra causa de extinción es la acción directa sobre las especies, sea a través de la sobreexplotación por motivos comerciales o de la caza indiscriminada y excesiva. La sobreexplotación puede darse de muy diversas maneras y en un gran espectro de especies animales y vegetales. La mayoría de las selvas y bosques de la Argentina
ya perdió sus árboles más grandes y valiosos. Los árboles que quedan siguen siendo extraídos a un ritmo mucho mayor que el necesario para su recuperación en el ecosistema. En el reino animal, la sobreexplotación puede darse sobre peces, reptiles, aves, mamíferos y también sobre otros grupos. Pueden ser buscados por sus pieles o cueros, por su carne, por su valor como mascotas o por la secreción de una determinada glándula de su cuerpo. Uno de los casos emblemáticos en nuestro país es el de las chinchillas. Las dos famosas especies peleteras sobreviven hoy en los centros de cría, mientras que las poblaciones naturales son extraordinariamente pequeñas y durante décadas se consideraron extinguidas. Ya hemos visto cómo la caza excesiva puede llevar a la extinción de una especie. Algunas especies son perseguidas porque se las considera perjudiciales o plagas, como ocurre con las vizcachas desde hace décadas. En otros casos, la caza se lleva a cabo sobre especies que son de gran tamaño o que son predadores importantes en sus ecosistemas. Algunas pueden sufrir una combinación de caza indiscriminada con la desaparición de su hábitat. El yaguareté, el felino más grande de toda América, es un buen ejemplo. Hacia 1900, llegaba hasta el río Colorado, ocupando una gran cantidad de ambientes. Pero hoy sobrevive solo en algunas áreas protegidas del norte argentino. El yaguareté fue eliminado por criadores ganaderos y también por cazadores deportivos. Pero el problema del yaguareté había empezado mucho antes. A medida que el país se transformaba en productor de carnes y granos, los ecosistemas se modificaban irreversiblemente y las presas naturales del yaguareté desaparecían. El felino se veía obligado a cazar ganado doméstico y era entonces cuando los criadores lo buscaban para matarlo. Y esto es justamente lo que está sucediendo ahora con los yaguaretés de la selva misionera. El hábitat está desapareciendo por los masivos cultivos forestales de pinos y eucaliptos realizados por las grandes industrias. Al haber menos selva, hay menos presas naturales, y los yaguaretés se alimentan con los cerdos y las vacas de los colonos. Los pobladores entonces protegen su escaso patrimonio matando o trampeando a los yaguaretés. Aunque algunos investigadores realizan enormes esfuerzos para cambiar esta situación, el número de felinos disminuyó últimamente a valores que ponen a estos animales al borde de la extinción. Las especies invasoras son un factor de extinción a través de las relaciones de competencia y predación con las especies nativas por la introducción de enfermedades y por las modificaciones que producen en el hábitat. Las especies invasoras son aquellas que fueron introducidas por el hombre hacia regiones en las cuales no habían evolucionado. En la reserva Yancanelo, por ejemplo, los tamariscos invadieron enormes áreas en los bordes de la laguna, formando matorrales. Aunque los efectos de las invasoras sean a menudo desastrosos, esto no suele ser percibido como un problema para la mayor parte de las personas. Los ecosistemas evolucionan a lo largo de millones de años, alcanzando equilibrios naturales entre sus especies.
La aparición de una especie de otra región o continente rompe estos equilibrios y altera el funcionamiento del ecosistema. Muchas especies introducidas, como la liebre europea, tienen pocos predadores en el nuevo territorio que invaden. Sus poblaciones comienzan a crecer y al competir con las nativas pueden desplazarlas del territorio. Otras especies tienen modos de vida para los cuales el ecosistema no está preparado. En Tierra del Fuego se introdujeron castores canadienses hace más de medio siglo. Los animales construyeron sus famosos diques y producen inundaciones a lo largo de los arroyos. Todos los árboles cercanos se mueren, ya que no están adaptados a vivir en suelos inundados permanentemente. Algunas especies introducidas viven bajo el agua. En los ríos y lagos de montaña de la Argentina se introdujeron truchas y salmones con fines recreativos. Estos animales se transformaron en un enorme incentivo para los amantes de la pesca deportiva. Sin embargo, los salmónidos son peces fuertes y voraces que en pocos años redujeron drásticamente las poblaciones de peces nativos. La introducción accidental o deliberada de especies vegetales y animales sigue siendo común en nuestros días. La contaminación ambiental produce alteraciones reproductivas, muerte por envenenamiento directo y alteración en las cadenas alimentarias por acumulación de sustancias tóxicas y por la desaparición de presas y predadores. La contaminación es particularmente notable en los ambientes acuáticos. Algunas sustancias químicas empleadas en la agricultura, como los fertilizantes y ciertos plaguicidas, terminan siendo arrastradas por las lluvias hacia los cuerpos de agua y una vez allí producen cambios muy significativos en los ecosistemas. Los fertilizantes aportan un exceso de nutrientes que producen un aumento de fitoplancton que agota el oxígeno disuelto en el agua. Esto produce una disminución en el número de organismos, a la vez que ciertas especies microscópicas capaces de vivir sin oxígeno se propagan y contribuyen a cambiar el ecosistema. Las aguas se vuelven turbias y verdes. Los venenos agrícolas están siendo liberados masivamente en el ambiente. En su lucha con invertebrados considerados plagas, los agricultores aplican por año unas 200.000 toneladas de venenos en la Argentina. Muchos seres vivos mueren directamente envenenados. Otros organismos, entre los cuales se cuentan las personas, son enfermados severamente por los tóxicos. Por su parte, en los ecosistemas se produce una acumulación del veneno en la cadena trófica a medida que los organismos envenenados son comidos por sus predadores. Pero hay otra contaminación menos visible. A partir del cultivo de plantas modificadas genéticamente, se está produciendo una silenciosa contaminación genética a medida que estas plantas se cruzan con plantas normales. Las plantas transgénicas se extienden rápidamente por todo el mundo y las consecuencias de esta contaminación son desconocidas. Sus efectos sobre la biodiversidad e incluso sobre la propia agricultura podrían ser catastróficos a mediano y largo plazo. Como causa de extinción, el cambio climático modifica los patrones de temperatura y precipitación, altera los ciclos naturales y produce cambios en los ecosistemas.
potencialmente será la principal amenaza a la biodiversidad en las próximas décadas. Algunos sostienen que es el resultado de variaciones naturales de la actividad solar. Otros, en cambio, afirman que el cambio climático es producto de la quema de combustibles fósiles y de la emisión de gases de efecto invernadero. Lo cierto es que la superficie del planeta se está calentando y que el clima está cambiando rápidamente. El hielo de los polos y las altas montañas se derrite y los glaciares retroceden. Las tormentas son más violentas y esto es solo el comienzo. Los cambios en los rangos de temperatura serán una exigencia frente a la cual muchas especies no podrán adaptarse. Algunas regiones van a padecer climas más áridos, mientras que en otras las lluvias serán más abundantes y estos cambios en el clima afectarán a casi todos los ecosistemas del planeta. Resulta muy difícil predecir con precisión las consecuencias del cambio climático sobre la biodiversidad. El crecimiento económico solo es posible a expensas de la sobreexplotación de los ecosistemas, el consumo de combustibles fósiles y el sacrificio de nuevas áreas naturales. A medida que la naturaleza es considerada solo en términos económicos, se aceleran los procesos que disminuyen la biodiversidad y aumenta la extinción de muchas especies silvestres. La desaparición de una especie es un hecho dramático e irreversible, pero es también el síntoma de un problema mayor. Una especie que desaparece nos está diciendo que su ecosistema se está degradando y a medida que se desintegra, deja de brindar los servicios ambientales que necesitamos los seres vivos. Los seres humanos dependemos de los ecosistemas. La desaparición de una especie nos está diciendo que nuestra propia supervivencia está amenazada. Los procesos de extinción no reconocen fronteras. En Corrientes, las actividades productivas avanzan sobre los ecosistemas, y esto produce una reducción del hábitat disponible para las especies silvestres. Si bien la provincia fue principalmente ganadera, en las últimas décadas creció la actividad agrícola y forestal. El cultivo de arroz y las implantaciones de pinos y eucaliptos producen cambios muy grandes en el ambiente. También la desaparición del hábitat y un alto grado de contaminación agrícola. Otra amenaza que existe en la Reserva Natural Iberá es la presencia de especies invasoras que limitan las posibilidades de supervivencia de otros organismos. De las muchas especies invasoras que hay en el Iberá, quizás la más importante sean los cerdos domésticos asilvestrados, que remueven grandes áreas de tierra. Otras especies invasoras son el búfalo indio, introducido en la Reserva Iberá por el gobierno hace casi 3 décadas, y la liebre europea, que puede competir con herbívoros nativos. Como resultado de la combinación de las causas mencionadas, la provincia de Corrientes sufrió la desaparición de algunas de sus especies y muchas otras están amenazadas. El amplio territorio de Iberá
perdió algunos de sus mamíferos más importantes. Como ocurre normalmente, los grandes predadores son los primeros en desaparecer de un ecosistema. El último registro de yaguareté en el Iberá fue un animal cazado hace más de medio siglo. Paralelamente, la especie fue desapareciendo de casi todo el país, expulsada por las actividades productivas. Los enormes humedales de la Reserva Iberá eran un escenario ideal para otra especie actualmente extinguida en Corrientes. El lobo gargantilla, el mayor lobo de río de Sudamérica, habitó este ambiente hasta hace poco menos de un siglo, cuando los cazadores comerciales trampearon a los últimos animales. Otros mamíferos grandes y medianos desaparecieron también de la provincia en las últimas décadas. Por un lado, el tapir, uno de los grandes ungulados selváticos. Y por el otro, los pecaríes. Ambas especies, presas naturales del yaguareté, se extinguieron en Corrientes tanto por la pérdida de hábitat como por la caza excesiva. El oso hormiguero grande, por su parte, se extinguió en la provincia a mediados del siglo XX, a medida que el territorio era poblado y los animales entraban en conflicto con los perros de los criadores ganaderos. Entre las aves, quizá la extinción más importante sea la de los guacamayos azules que antiguamente habitaban los bosques del norte de la provincia. Además de las especies desaparecidas, en Corrientes también existen muchas especies amenazadas de extinción. El yetapá de collar es una de ellas. Los yetapás son aves que viven exclusivamente en los pastizales y malezales del noreste de Corrientes. Comparten este hábitat con otra de las aves más amenazadas de la región, el tordo amarillo. Un poco más al sur, en las sabanas de Ñandubay, otra especie es víctima de las tramperas. El cardenal amarillo sufre una permanente caza ilegal para ser vendido como mascota. En los pastizales y sabanas vive también el mayor cánido de la Argentina. El aguaraguazú es muy vulnerable a la actividad humana. A medida que el territorio es ocupado, el animal busca nuevas regiones que no tengan presencia humana, pero estas zonas ya casi no existen en Corrientes. Por otra parte, el aguaraguazú es cazado porque se lo considera un predador de las ovejas y también por el temor que infunde entre los pobladores rurales. Los ambientes acuáticos e inundables son también el hogar de algunas especies amenazadas. El ciervo de los pantanos fue muy perseguido antiguamente por los cazadores para la obtención de carne y cuero. En la actualidad todavía existe la caza ilegal de la especie en algunos sectores. El lobito de río fue ampliamente cazado a lo largo del siglo XX por el valor de su piel, así como los yacarés fueron perseguidos por su cuero. Pero las poblaciones de estas especies del interior de los esteros se están recuperando actualmente gracias a que la caza comercial fue prohibida en 1983 al crearse la Reserva Natural Iberá. Pero quizá la especie más amenazada sea el venado de las pampas. El venado fue una de las víctimas más visibles de la modificación del hábitat, y esta causa de su extinción en el país también está apareciendo en Corrientes. Hasta hace dos décadas, existían en la provincia dos poblaciones de venado de las pampas.
La más pequeña, localizada cerca de Concepción, se extinguió definitivamente a medida que los cultivos forestales eliminaron los pastizales naturales. Algunos empresarios forestaron decenas de miles de hectáreas sin respetar las más elementales pautas de conservación del medio ambiente. La otra población sobrevive en el noreste de Corrientes, en donde los venados no son afectados por la producción ganadera tradicional de estos campos. Pero el futuro de este grupo de venados es incierto. A medida que la ganadería cede terreno a las plantaciones extendidas de pinos, los venados van perdiendo los pastizales que necesitan para vivir. En apenas 15 años, los monocultivos de pinos eliminaron el 25% de estos ambientes y se espera un fuerte aumento de las plantaciones en el futuro. Una pequeña reserva creada en 2008 es un esfuerzo por crear un refugio local para los venados. Pero la supervivencia de esta especie en Corrientes necesita de una urgente planificación de la producción y de un trabajo en conjunto entre las autoridades y los empresarios del área. La grave situación de los venados correntinos llevó a las autoridades a implementar una estrategia de conservación alternativa. La creación de una nueva población protegida de venados en el interior de la Reserva Natural Iberá. Este proyecto precursor en la Argentina, que implica el traslado de unos pocos ejemplares desde el Aguapeí hasta el interior de la reserva, pretende asegurar la supervivencia de los venados correntinos si el avance de las forestaciones hace inviable la población existente. La creación de una nueva población abre nuevas esperanzas para toda la especie. Pero existe también otro proyecto de vanguardia en la provincia. En 2007, la Reserva Iberá fue el escenario de la primera reintroducción de una especie extinguida en la Argentina. A través del trabajo conjunto de la Dirección Nacional de Fauna, la Dirección de Recursos Naturales de Corrientes y de la Fundación CLT, se reintrodujo al oso hormiguero grande en el Iberá. A 2 años de comenzado el proyecto, los osos reintroducidos comenzaron a reproducirse. Estas imágenes, tomadas por una cámara trampa a principios de 2009, muestran al primer oso hormiguero nacido en Corrientes después de medio siglo de extinción. Ahora, una nueva población está recolonizando el Iberá. Los ecosistemas han evolucionado durante millones de años con todas sus especies, creando equilibrios complejos muy vulnerables a las acciones del ser humano. La extinción de una especie representa la pérdida invaluable de millones de años de memoria evolutiva, un bien que está por encima de los intereses del mercado globalizado y del crecimiento económico. Ninguna forma de ética puede justificar la extinción de una especie. Pero hay algo más. La extinción de especies nos enfrenta a una cruda realidad, y es que la propia supervivencia del ser humano está amenazada. Al destruir los ecosistemas, se destruyen las bases mismas que sustentan la vida. Si continuamos sustituyendo los ecosistemas con cultivos agrícolas insustentables, si seguimos produciendo cada vez más basura y contaminación, si seguimos creciendo sobre la base de los combustibles fósiles, si en definitiva seguimos creyendo que podemos prescindir del ambiente que habitamos,
Lo único que vamos a lograr es que las próximas generaciones paguen muy caro, incluso con su vida, nuestra actual deuda ecológica. Cada vez que se extingue una especie, aumenta la deuda que tendrán que pagar los niños del futuro.